Familia, bienvenido al Gazebo nuevamente. Episodio 31, directamente desde el Gazebo Studios. Estamos activos, cayendo en rutina nuevamente, bajando de peso, cumpliendo las resoluciones como nunca antes. Hablando de resoluciones, encontré mi despeje a mitad de semana. ¡Pup! Felicito en la playa, after work. Casi siempre voy miércoles. Por ahí, martes, miércoles, como que diablo, cabrón. Mucha mierda del trabajo, vamos para la playa. Enrólate un felicito, un pollito, préndelo. Aprecia la vida, aprecia como que el cielo, el agua. Te sientas, caminas, piensas, ¿verdad? Y de momento llega a tu casa y te dice, diablo, espérate, yo trabajé hoy. Hoy estuve en la playa todo el día hoy. Me sigue. Y de momento, espérate, me quedan 2-3 días de trabajo. Acabo de sentir que tuve un día libre. Hay mucha gente que hace esto, pero yo nunca lo hacía. So, rompiendo con mi rutina, creando cosas nuevas. Y de momento, soy un ser humano nuevo. Pero hoy me pasó algo bien curioso. Se me pegó esta persona, ¿verdad? Y estaba respirando como que bien pesado, como que no puedo ni hacerlo bien, ¿no? Y cada vez que como que sacaba el aire, como que cabrón, papi, échate WD-40 o algo. Hay algo que no está bien ahí en esa respiración, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? La respiración es algo que tú no practicas y tú ni sabes cuándo lo haces, que lo estás haciendo todo el tiempo, igual que parpadear. Cuando tú piensas en esas cosas, ¿ves? Dije parpadear y ahora de momento estoy parpadeando diferente. Cuando tú piensas en esas cosas, se te olvida cómo respirar y cómo, ¿me entiendes? Cómo tragar. Pues se me pega este cabrón y ya como que, pana, me está jodiendo por la mente, porque entonces de momento yo estoy y es como que, cabrón, tú estabas bien. Tú estás respirando súper bien. Ni un moquito tenía en la nariz, ni un gargajito tenía en la garganta, así que ¿qué carajo está pasando aquí? Me friqueo, y dije, papi, pichadera. De momento se me olvida y estoy respirando normal. Fin. Ya no tengo más nada que decirle a esta historia. Simplemente que a veces se le olvida respirar. Normal, eso no me hace menos personas que tú, ¿me entiendes? Personas, con J al final. Eso no me hace menos personas que tú, ¿ok? Sí, sé que a todo el mundo le ha pasado, así que no vengan a decirme ahora como de cabrón, tú eres bruto. ¿Cómo tú estás vivo todavía? Pues mira, papi, sincero. Este podcast se trata de sinceridad y aquí venimos a hablar sincero. Se me olvidó respirar por un momento, se me pegó la respiración. Porque eso se pega como el COVID. ¿Entiendes? So, nada. Aparte de eso, esta semana vi un show nuevo de Netflix. Are You the One? También la de hablar inglés arrebatado es lo peor. Are You the One? ¿Eres tú el uno? ¿Cómo se traduce eso? ¿Eres tú el uno? Como que tú eres el que es para mí, o tú eres la que eres para mí. ¿Qué pasa? La temática de este show es que te entrevistan a par de gente, pap, son 10 hombres, 10 mujeres. Dependiendo de las entrevistas, lo que tú digas que te gusta, lo que entrevistan a tu ex, entrevistan a tu familia, a tus amistades. Y este algoritmo crea un profile y te machea con alguien automáticamente. En el show, las 10 parejas tienen que encontrar a su match real para poder ganar dinero. Si solamente 9 lo encuentran y una no ganas dinero. Entonces, aquí es que yo me encojono, porque empiezo a ver el show y están estos dos que están hitting it off y de momento no son match. Y aquí entra la matemática. Y yo te voy a decir algo a ti. Ya es suficiente de seguir metiendo matemáticas en tantas cosas, cabrón. Ya yo cogí MECU 3-4 veces, la misma clase la pasé. Pasé las otras dos más fáciles que la más fácil, ¿me entiendes? La primera MECU es la más fácil, las otras dos me tuve que joder menos para pasarla. No sé por qué, simplemente me funciona así. No vengas a meterme matemática en el amor, porque si no yo nunca me hubiese enamorado, cabrón. ¿Me sigue? Nunca me hubiese enamorado.
Pero ahora vienes tú a meterme matemática y que si X ya la Z, ya eso está en el pasado, papá. El amor es el amor. El amor es una malla. Una simple fantasía. ¿Ok? Ya basta de matemática. No la metan en cosas extra. Ya estamos como que todos, cada vez que cogen una pizza, ya tú te acuerdas de aquel ejercicio que nunca sacaste, que si Pedrito tiene 7 cajas de pizza con 12 pedazos de pizza, María se come 2 de cada caja, vomita 3, Pedro se come la que vomitó, ¿cuántas en total se comieron? ¿Cuál es la X? ¿Cuál es la Y? ¿Cuál es la Z? ¿Y por qué a la 3 y no a la 7 si son 7 cajas de pizza? ¿O a la 12 si son 12 pedazos por caja, me entiendes? ¿O es porque a la 7 por 12? Con eso que yo acabo de decir ahora, ustedes tienen claro que Meku no es mi fuerte. Así que, hablando de matemática, que esto no tiene nada que ver con matemática, pero como si fuera un segue, hablando de matemática, ¿qué puñeta hay con las abejas? ¿De cuándo acá las abejas son cute? De un tiempo para acá, como que cabrón, se está muriendo la abeja, necesitamos la abeja. La abeja es el animal más cute. Yo te voy a decir una cosa, la abeja no es nada cute. Las abejas atacan sin ser atacada. A mí me dijeron esto siempre de chamaquito: no te muevas y la abeja se va a ir. Ok, estoy en la Yupi, esto fue hace como 8 años. Estoy en la Yupi con una camisilla, no sé ni por qué tenía esa camisa. Una camisa de estas como de gimnasio, los que son bien fuertes, que la cortan así, se les salen las dos tetillas. ¡Bup! Estoy comiendo, ¡bup! Con un corrillo de panas que estoy conociendo, porque esto era prepa, año prepa. Estoy conociendo gente, so, tú sabes que uno trata de hacerse el caballote. Estamos comiendo, hay un montón de abejas. En verdad no hay un montón, hay como 3 abejas, pero para mí, una abeja es un montón de abejas, así que 3 es como que cabrón, ya hay una manada de abejas. Ya es suficiente, ¿sabes? Hagan algo, llaman a agricultura, yo no sé a quién tienen que llamar. Los que se llevan los perritos, ¿sabes? Como que vamos a hacer algo. Foster Club, llévate la abeja, adóptala. Porque ya no puedo comer tranquilo. ¡Pum! La abeja viene y se para en la mesa así, un piquete. Como que retándome, yo, tú sabes qué, chica, yo no voy a hacerte caso. Yo estoy en la mía, yo estoy pasándola bien. Estoy comiendo un sanguchito de jamón, queso y huevo con mayonesa, sin mantequilla. Y viene la hija, pup, pup, ah, no me va a hacer caso, mamá bicho, pup, voy a volarte por el frente a ver si como que tú te echas para atrás y me va a parar aquí, donde tenía, ¿verdad? Yo tenía el cuerpo por fuera prácticamente. Le dije, puta, me empieza a caminar y yo estoy cagado y estoy sudando. Y me dicen, no te muevas, que no te va a picar. Y yo, ok, ¿tú sabes qué? Aquí es que se separan los niños de los hombres. No me voy a mover y voy a vencer un miedo. Al igual que dije cuando me iba a tirar de paracaídas, yo le tengo miedo a la altura, me voy a tirar de paracaídas y no voy a volver a tenerle miedo a la altura. Todavía le tengo miedo a las alturas, pero un poquito menos. ¿Qué pasa? ¡Pup! La hija de la gran puta me pica. Ya perdí la confianza en mi mamá, en mi papá, en mi tía, en mi abuelo, en mi abuela y en todas las personas que me digan, no te muevas, no te va a picar. Porque si te van a picar, cabrón, que son malvadas, no son cute. Ah, que si se mueren, porque ellas van a querer picarte, papi, porque esa es su vida, cabrón. Esa es la meta de su vida, van a picar a estos hijos de puta, que la pasen mal. Yo me sacrifico por eso, ¿me entiendes? Por la colonia. Y por la colmena. No sé. Pienso que aquí todo el mundo se deja llevar demasiado por las redes. Que si aquella cabrona y aquel cabrón dijeron que las abejas son lindas, yo creo ser como él. Las abejas son cute. Las abejas son hijas de puta. Son unos bullies. Tú me vas a decir a mí, ningún otro animal con el que yo me he topado, ni siquiera las gallinas de palo, te jode, ¿sabes? Como que te hace ver bien ridículo. Estoy echando gasolina. A las panas parece que le encanta estar en la gasolina, qué sé yo, están arrebatados o algo con gasolina. Estoy echando gasolina, ¡pup! Entonces ya ningún pistoco de esas pendejas se tiene para dejarlo set y tú como que echarte para atrás. A menos que ponga el tapón de la gasolina, que a veces se sale. Yo no quiero que el mío se raspe, o sea, yo no lo hago. Anyways,
estoy echando gasolina y le dije, puta, me baila por la cara. Y yo como que, ¡pup! Pero tú sabes, uno como que siempre, diablo, yo no quiero parecer un ridículo, una abejita contra un cabrón de 200 y pica libras, ¿me entiendes? Como que tranqui, ¡pup! De momento se acerca a mi mano y es como que, espera, suelta. Me doy cuenta que reacciona así, solté y yo, pues déjame hacer que buscar en el carro para que no piensen, ¿verdad?, que es que estoy huyéndole una abeja. Busco algo en el carro, estoy echando. Entonces ahora ya yo tengo una tensión cabrona porque me faltan todavía como 17 pesos de gasolina. Y ya yo sé que ella sabe que yo le tengo miedo. Entonces ya va, este pana, voy a joder con él. Quizás tiene miel en el carro, quizás tiene algo que yo necesito, tiene flores, yo no sé. Quizás el olor a la marihuana, que no olía a marihuana, pero quién sabe si la abeja huele mejor que uno, ¿verdad? Entonces te siguen bailando por encima, es como que cabrón, papi. Bueno, eché 2 pesos de menos, imagínate. Eché 2 pesos de menos y dije que se joda, ganaste. Me fui. Y ella se espoteó en su lugar y esperó al próximo mamabicho que llegara. Y estoy seguro que si yo no me movía y no la espantaba, me iba a picar. Y si la espantaba muy fuerte, me iba a picar. No hay manera. Yo no veo manera de que no te pique esa hija de puta, ¿me entiendes? Son unas bellacas. ¿Sabes qué? Esa es la palabra, son unas bellacas. Porque parece que se ponen bellacas al olerme. Eso es. Yo creo que yo tengo un olor en la piel como a miel. Y ellas están bellaquísimas por mamarme el bicho. Las abejas quieren mamarme el bicho, no saben qué es el bicho, son me pican. Abejas, denme un besito en la punta del pingo. Y ya. Y cuadramos. ¿Me sigue? Con eso no tengo problema. Que si bestialismo, pues cabrones, prefiero que una abeja me mame el bicho a que me siga picando. Caso cerrado. Anyways. Ya lo me dio calor hablando de la abeja y todo. Anyways. Vamos a hablar de los Lakers. Llevo evitando este tema hace meses. Desde que empezó la NBA, he visto un juego de Lakers. Número uno, los juegos están subiendo a las 11 y media de la noche, 12 de la noche. Yo no me voy a quedar experto hasta esa hora para ver un equipo perder y hacer el ridículo. Y te voy a decir a la solta, cambio a Anthony Davis y cambio a Westbrook sin pensarlo 2 veces. A los dos los cambio. Anthony Davis me mama el bicho, se supone que fuera la primera opción del equipo. LeBron fuera la segunda, yo no sé por qué Westbrook está en ese equipo. Cambio de bruto. Los cambio a los dos a la suelta. Ni siquiera por estrella, por cualquier mamabicho que quiera jugar con LeBron. Los cambio. Es más, por Sabonis que quería cambio, por otro cabrón de Aaron Fox que quería cambio, por Ben Simmons lo cambio. Ya, el único que sirve en ese equipo es LeBron y el undrafted, que se me olvidó cómo se llama. Reeves, el blanquito, que está jugando cabrón. Quizás me quedo con uno que otro tirador. Trevor Ariza parece un anciano, el cabrón. Casi no puede ni mover los pies. No aportas nada, mi pana. No aportas nada. Pero, hablando de cosas lindas, para cerrar, empecé a escribir mi stand-up. O sea, obviamente no voy a hacer un stand-up, un especial ni un carajo, ya. Iré a un open mic o algo, pues, es lo que hacen las personas que empiezan. Asumo que son como 15, 10 minutos, 5, tengo que ver, tengo que experimentar, no sé bien cómo es la vuelta. Pero, pues, tampoco les voy a avisar cuando lo haga, les voy a avisar después de que lo haga. Porque los nervios fluyen bastante fácil, así que no quiero añadirme nervios. Si la primera vez no me muero de un ataque al corazón o de chonky extremo, les dejo saber y ahí pues entonces le seguimos metiendo, si es que me gusta la experiencia, que lo más seguro me va a gustar porque a mí me encanta el stand-up show. Nada, aquí los dejo, que estoy sudando como un lechón desde que estoy hablando de la abeja y del stand-up. Y nada, los quiero, cabrones, cabronas. Se los digo con esos cabrones y cabronas, se los digo con todo el cariño del mundo. ¿Me siguen? Los quiero. Like, follow, share, subscribe, todo. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Tibu!